Para eso tenemos un ser lleno de luz que nos acompaña como siempre, diariamente, llamado Alain. Queridísimo Alain, ven. Porque yo soy Esperanza. Puede ser Lina, puede ser Hilda. Cuando tú te sentías como desfigurado, se puede decir, cuando te sentías fuera de lo que tu corazón quería hacer, cómo tuviste que, a una edad muy, muy temprana, vencer ese reto. Es mi abuela. Wow. Es mi abuela Hilda. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Mi abuela Hilda, que fue definitivamente la persona más importante en mi vida, la persona que me crió, la persona que cuando nací durmió conmigo. Dormí con ella hasta que tenía casi 12 años. Yo no quiero flores, yo no quiero estampas, lo que quiero es virgen de la caridad. Una enfermedad que diría te puso de cara con la muerte. Un reto que te está poniendo en este momento entre la vida y la muerte. Veo que sufres y yo creo que no es tanto por ti, sino por un hijo que acaba de atravesar también un problema, un hijo que es un orgullo para cualquier madre. Yo sufrí en el 2004 de un aneurisma cerebral. La primera cosa que tiene uno que aprender es no contestar el teléfono, pero sí. Bueno, sí. No. Sí, mi amor, sí. Sí, 2 litros de leche, mi amor, sí, ya sé, 2 litros de leche y el pan para el niño, sí. Sí, mi amor, sí. Allá voy, sí. ¿Qué? ¿Mi suegra? No, ya, luego hablamos ya, de la vieja esa. No. Siento adentro de ti un fuego, una ardentía, unas ganas de desahogarte, de decir qué pasa, vamos a... ¿Por qué me tienen que suceder estas cosas si yo no le hago mal a nadie? Y un día cenando todos, una cena como la última cena, ¿no? Estábamos cenando todos y eso. Me dijeron, bueno, aquí yo soy fulano, yo soy sutano, yo soy perengano, soy el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Tú eres el último. Dice, mientras no nos moramos nosotros no te vamos a dejar subir. Así lo dijeron. Así me dijeron, ¿no? Y me dijo, vamos a dejar una carrera de caballos en donde salimos parejos. Pero aquí te tienes que dejar. Y cuando vea que yo te me vas a subir, yo te voy a ir atrasando. Y yo lo tomé como relajo, ¿no? Dije, están locos, ¿no? O sea que... Y me fue pasando poco a poco en mi carrera, me fue pasando. Y ese que se quitó la vida es el que le hace la vida imposible a todo hombre viviente que se acerque con la intención de tener una relación contigo. Y vas a poder amar, y vas a poder dejarte amar, y vas a poder encontrar la felicidad y por fin decirle adiós a la soledad. Fuiste la luz de sus ojos. Y que tú sabes que él no puede vivir sin ti. Mi papá. Que tú sabes que no pudo. Pero que luche como estás haciendo. Y que él va a aguantar al espíritu de tu mamá para que ella pueda dar ese paso al lado, ese paso atrás. Porque cuando Dios tiene un propósito, no hay quien te quite de ese camino. Y eso es lo que le quiero dejar saber a ti, a mi público, a todos mis televidentes. Tú ves conmigo, tú no serás paparazzi. Qué difícil es ver el espíritu de un hijo. De un hijo que la vida se lo lleva sin avisarle. Mucha gente me enjuició, me juzgó y me crucificó sin saber. ¿Cómo está tu hermano? Mal. No ha superado la pérdida de su hijo, que se le murió en los brazos. Dicen que cuando pierdes a los padres, eres huérfano. Cuando pierdes a tu esposa o esposo, pues eres viudo. Pero cuando pierdes a un hijo, no eres nada. Dice que gracias a una mirada entre tú y él, salvaste algo que de tú no salvarlo, él hubiera muerto. Agarré al niño, pero el niño yo lo agarraba y el niño se me movía así. Ya la cabeza le hacía así, ya estaba como que fuera de... Sí. Entonces, pues ya los salvavidas lo vio lo que estaba pasando. Fui rápidamente, se lo pasé el salvavidas.
el salvavidas empezó a hacer ahí su CPR y eso, y no respondía. Pero de repente, un segundito, y empezó a llorar. Pero, y me lo dijo él, si no me lo pasas, 2, 3, 4 segundos más, ya se nos va el bebito, ¿no? A la hora de nacer, bueno, yo me formé afuera de lo que es la matriz. Wow. Los médicos le decían a mi mamá que bueno, no... Si no iban a sobrevivir. Sobrevivir, que se los querían sacar antes de tiempo, que porque si nacían iban a nacer sin cabeza o no sé, que no tenía personas adentro, tenía... Entonces, los doctores decían que yo no iba a nacer porque yo estaba más chico que el otro, que no iba a vivir. Los médicos decían que no valía la pena ni siquiera alimentarlo. Ay, Dios. Pero su mamá decía que lo iba a alimentar. No lo pudo alimentar ella. Pero de una manera, diría, ilegal, pagando, buscó un medio que lo alimentaran. Pero lo que siento, ni yo mismo lo creo, siento que cuando tu mamá decide sacarte del hospital para que no cometan ningún error contigo, mueren todos los niños que te acompañaban en el salón, incluyendo tu hermano, que era el que supuestamente estaba sano.